Entonces, hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Una vez más, aquí en su curso de Agricultura Urbana y Sostenible, de la mano de pues, la Coordinación de Sustentabilidad y de, bueno, de su alcaldía Coyoacán. Y esperamos que bueno, el día de hoy puedan disfrutar de una hora más de este curso con las enseñanzas de nuestro compañero Joel Tobar, que es el encargado precisamente de esta área de sustentabilidad aquí en su alcaldía. Y bueno, que el día que gusten acompañarnos y trabajar ya ahora que pues pase el semáforo amarillo, pues los pueden encontrar a los compañeros en el Parque de Guayamilpas, que se encuentra acá en la colonia Ajusco. Entonces, pues un placer el día de hoy poder contar con un día más, una hora más de este su taller de agricultura urbana y sostenible. Y pues de parte del alcalde Rigoberto Ávila Ordóñez y de parte de la JUD de Jóvenes, su servidor Canek Lara, pues les hago la más cordial bienvenida y dejo el micrófono en manos de Joel. Muchas gracias, Joel. Muy bien. Muchas gracias, Canek. Muchos saludos a todos. Y aquí estamos en esta martes 29 de julio, de junio. Y pues con mucho gusto vamos a tratar un tema que pues continúa, ¿no? Con este propósito de ver a los huertos urbanos desde un enfoque de sostenibilidad. Y como recuerdan, la semana pasada hablamos de pues la problemática ambiental asociada en la ciudad, ¿no? Desde qué tipo de cosas comemos, qué se cultiva, el agua que se utiliza y se contamina. Y bueno, cómo eso, aunque no lo sabíamos, está muy cerca de nosotros, ¿no? Y nos impacta en el diario andar por aquí en Coyoacán. Y bueno, pues la intención del curso es ir promoviendo que podamos tal vez iniciar un huerto, ¿no? En nuestra azotea, en nuestra casa, en nuestro patio, en una jardinera enfrente de la casa, pero que ese huerto no se vuelva parte del problema ambiental en el que estemos, sino al contrario, sea motor de cambio y sea motor de la sostenibilidad. Y entonces, como lo hemos venido recordando, a lo largo del mes de julio y agosto, vamos a tener varias sesiones, todas de una hora de duración, con el propósito de ser lo más ágiles posibles y aprovechar este lapso, ¿no? En la media tarde para ir revisando estos temas. Hoy toca 29 de junio y el próximo jueves vamos a hablar sobre los huertos desde el punto de vista de que son ecosistemas. Luego veremos, por ejemplo, la importancia del suelo, la germinación, cómo son, cómo se alimentan y cómo son las plantas, ¿no? Eso lo vamos a ver en una sesión también. Cómo vamos a tratar desde nuestra trinchera, desde nuestra actividad, de evitar el uso de plaguicidas, de pesticidas, de insecticidas, y más bien recordando que nuestro huerto va a ser como unos oasis, ¿no? Aquí en la ciudad, un oasis donde van a poder llegar aves, van a poder llegar insectos, ¿no? Y van a encontrar refugio, y por eso va a ser un benéfico para toda la ciudad. Y vamos a cambiar la selva de asfalto, ¿no? Selva de concreto, por muchos oasis, ¿no? Oasis huertos. Y bueno, durante todo este proceso vamos a ir viendo cómo eventualmente esto se puede volver, tornar en un proyecto productivo, ¿no? Como esa posibilidad. Y por eso pensamos en Jóvenes por un Coyoacán Verde, porque pensamos que nosotros no nos colocamos aquí como expertos en el tema, sino más bien como promotores y como estimuladores
para que muchos jóvenes, no solo en la alcaldía, pero en la ciudad, se animen e innoven, ¿no? E imaginen cosas que tal vez no están planteadas todavía sobre cómo hacer estos proyectos productivos de huertos en la ciudad. Y entonces, solo recordar que de estos temas, agricultura urbana sostenible, estas son como nuestras rutas, nuestros planteamientos principales para que nuestro huerto cumpla con este planteamiento de ser un huerto sostenible. Utilizar semillas de polinización abierta, usar residuos orgánicos de nuestra casa para que con ellos hagamos composta y eventualmente sustratos para nuestras plantas, hacer un uso eficiente y responsable del agua. Vean, lo veíamos en la sesión anterior, el tema del agua está muy complejo, está muy difícil, y bueno, solo basta ver cómo van pasando eventos complicados. Justo hoy nuestro alcalde se encuentra al pendiente, y todo el equipo de la alcaldía junto con SACMEX están atendiendo un problema, ¿no?, que se generó ahí en Miramontes. Y bueno, todo esto tiene que ver con el agua, y pues tenemos que tener muy claro qué cosas desde nuestra casa, desde nuestro ámbito laboral, de trabajo, podemos hacer. Otra ruta que nos marca la sostenibilidad es transitar hacia una alimentación sana y baja en CO2, es decir, menos carne, más hortalizas, para resumirlo. Y finalmente, que tenemos el privilegio de vivir en una zona del mundo que es considerada parte de estas 7 u 8 regiones donde se originaron y se domesticaron especies de plantas que hoy sostienen la alimentación en el mundo. Entonces, que tenemos que saber eso para que preferencialmente estemos cultivando variedades locales, ¿no?, que son parte de nuestra cultura, y recordando que somos este centro de domesticación. Y bien, el tema de hoy, vamos a hablar por qué un huerto se puede ver como un ecosistema. Veremos qué es eso de ecosistema. ¿Qué tipos de agricultura urbana existen? ¿Qué tan o no sostenibles son, ¿no? Y cómo las especies nativas, el uso de semillas de polinización abierta, son importantes para hacer agricultura urbana sostenible. En primer punto, hablar sobre qué es esto del desarrollo sostenible, recordarlo, ver que tiene 3 componentes principales, que cualquier tipo de desarrollo que pensemos para que logre ser sostenible tiene que considerar de manera equilibrada estos 3 aspectos, ¿no? Lo social, a la comunidad, a las personas. No se puede hacer un desarrollo sin considerar a las comunidades, a los vecinos. No se puede hacer un desarrollo sostenible si no estamos considerando que sea viable económicamente, que haya recursos, que se tengan recursos suficientes para lograrlo hacer. Y, siguiendo con esta triada de aspectos importantes para el desarrollo sostenible, lo ambiental no puede minimizarse y no puede dejar de verse. Tiene que verse también, y solo así, y en un marco de política, viendo a la política como el arte, como la capacidad que se tienen los seres humanos para dialogar, para encontrar acuerdos, para zanjar diferencias. Eso, todo eso es considerado el desarrollo sostenible. Y aquí mencionar que en la alcaldía básicamente vemos desde 2 enfoques y desde 2 principios a la agricultura urbana sostenible. Uno, que efectivamente tiene que ver con nuestras raíces, con nuestro origen, con nuestra historia, ¿no? Porque como se ve en la lámina, hoy en México o a México se le reconoce como uno de los centros de origen o domesticación de diversidad genética de más de 200 especies de plantas comestibles. Entre ellas se encuentran el más conocido, que es el maíz, pero adicional a él, por ejemplo, está el chile, el frijol, la calabaza, el amaranto, una planta, el amaranto, muy importante para nuestros antepasados,
que fue, digamos, que igual de importante que el maíz, imagínense. El tomate verde, el tomate rojo, jitomate, todas esas variedades de jitomates son originarias, domesticadas aquí en Mesoamérica, en México. La vainilla, que es una orquídea, el maguey y el nopal. Todos estos son ejemplos de que son organismos que fueron domesticados, que tenían una forma históricamente muy curiosa, muy especial en la naturaleza, y que nuestros antepasados fueron recolectando, recuperando, y pues a raíz de su interacción son variedades como las que conocemos hoy. Y el otro aspecto, el primero, fue este a partir de nuestras raíces, de nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Y este tiene que ver con la organización mundial, ¿no? En muchos aspectos se menciona que es muy anglosajón o que tal vez está muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Como América Latina. Sin embargo, lo importante que desde la alcaldía vemos, pues es que es una ruta y con metas claras y con organización mundial, ¿no? Más de 150 países en el mundo están articulados y en esa ruta para lograr que estos objetivos de desarrollo sostenible se logren. Son 17 los que se acordaron, 17 grandes objetivos con metas, plazos. Y de ahí, los que están relacionados con la agricultura urbana y con el curso, digamos que son estos 5 que consideramos muy importantes metas en las que podemos hacer que nuestro huerto esté participando, ¿no? O sea, desde, en primer lugar, la igualdad de género. O sea, un huerto no puede terminar siendo responsabilidad de la jefa de familia, de la mamá, o de la hermana, o de la mujer, ¿no? Sino más bien es un proyecto de casa de familia, ¿no? En el que puedan participar todos. El objetivo de hambre cero, por supuesto. El objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, muy asociado con producir alimentos, pero de una forma sostenible y con un consumo responsable, como señala el objetivo 12. Todo eso, todos estos 4 suman para participar, ¿no? Como ciudad en acciones por el clima, ¿no? Como Coyoacán. Entonces, este es el otro pilar, digamos, que tiene la propuesta de hacer agricultura urbana en la ciudad. Si no se consideran tanto nuestro origen, nuestra historia, nuestra cultura, y este planteamiento y esta ruta que se organizó desde la Organización Nacional de las Naciones Unidas, pues no hay viabilidad hacia adelante. Y bien, para ya entrar en los temas, vamos a ver qué es esto de un ecosistema. Déjenme ponerles, vamos a ver un video de la BBC, donde... Veamos. Thank you.
Vemos esta red de comunicación entre los árboles y con los hongos. Y bueno, eso da pie para ver a qué nos referimos cuando hablamos de un ecosistema, que es básicamente el conjunto de especies que están en un lugar determinado, pero que no solo están ahí como si nada, ¿no? Están ahí con todo el propósito, con todos los propósitos de prevalecer y de reproducirse, ¿no? Y entonces están ocurriendo procesos como la competencia y la simbiosis, ¿no? Como vimos en el video, pero también otros, depredación y parasitismo. Ahorita vamos a ver un segundo video para que veamos de qué se trata esto de esa asociación que existe. No todas son benéficas, ¿no? Y bueno, esto ocurre en un lugar y además estas relaciones y estas especies interaccionando permiten que haya un ciclo de energía y de nutrientes, ¿no? Las especies del ecosistema, incluyendo a todos, a bacterias, a hongos, plantas, animales, están dependiendo unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Y todo eso se ha estudiado, se ha analizado. Este concepto de ecosistema se ha tenido varias acentos. En principio, por ejemplo, se podía o se aplicaba a diversas escalas espaciales, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un tronco en un bosque que se está pudriendo, que se está degradando. Bueno, ese tronco podría ser considerado un ecosistema, solo él. Un charco, una región o una biosfera entera, la biosfera del planeta, eso es un ecosistema. En algún momento se pudo y se planteó diferenciarlos así. Solo era el caso de que hubiera organismos vivos allí, en ese ambiente físico no vivo, ¿no? Sin embargo, más recientemente se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho pues ya similar a los tipos de vegetación. Se ha dividido por tipos de vegetación o tipos de climáticos también. Y bien, pues esta simplificación ha ignorado el hecho de que los límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no existen realmente. Y bueno, vamos a ver un siguiente video, déjenme ver, exacto, para hablar al respecto de esas relaciones, seguir viendo las relaciones. Muchos se propagan al liberar esporas, hasta 30.000 por segundo. Si una de estas esporas cae en el lugar correcto y se arraiga, puede colonizar un área completamente nueva. Pero no todos los hongos se alimentan de los muertos. Hace unos días una espora cayó sobre esta hormiga y ahora actúa de forma extraña. Una red de raíces se ha infiltrado en sus músculos. Thank you.
su cuerpo está lleno de cordíceps. Un hongo parásito. Que inunda su cerebro con sustancias químicas, drogándola y obligándola a dirigirse a donde las condiciones son perfectas. Justo la cantidad correcta de luz y la humedad necesaria para el parásito que crece dentro. La obliga a reprimir una mordida de muerte. Y los cordíceps revelan su espantosa naturaleza. Después de 3 semanas desarrollándose, los cordíceps pueden liberar sus propias esporas, infectar más hormigas, liberar más esporas e infectar más hormigas. Liberar más esporas, infectar más hormigas, infectar a más hormigas, a más hormigas. Los cordíceps pueden eliminar colonias enteras de hormigas. Y no solo las hormigas están en peligro. Hay más de 600 especies de cordíceps repartidas por todo el mundo. La mayoría se encuentran en junglas donde se aprovechan de un gran número de víctimas. Muy bien. Digo, es un poco telenovelesco, ¿verdad? El video y cómo lo plantean desde National Geographic, pero nos ayuda, ¿no? A insistir en este tema que hoy tratamos. Sigo el pendiente en las redes, los comentarios, las preguntas. Efectivamente, pues hay varias preguntas que iremos resolviendo en las sesiones de los temas de control de plagas, de control o de mejor nutrición, o de ver ejemplos, pero por supuesto sigan escribiendo, todas las preguntas las vamos a ir resolviendo. Y bien, después de ver el video y de recordar que esta definición, donde nos hablan de todos estos procesos que ocurren en un ecosistema, y bueno, viendo los hongos, y sus interacciones, ¿no? De cómo no simplemente las hormigas están ahí, ¿no? En un lugar, están interaccionando. Vamos a ver esta lámina que también nos ayuda a ver desde otra forma qué es esto de un ecosistema, ¿no? Y cómo está compuesto. Primero, de una forma muy clara, normalmente hablamos de que un ecosistema está compuesto de diversos niveles de organización. Hay desde genes, ¿no? Especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes. Así está organizada, digamos, que la biodiversidad, ¿sí? Y esa biodiversidad está... También se puede estudiar esa biodiversidad a partir de la estructura. ¿A qué se refiere este término de estructura? Por ejemplo, ¿dónde están las plantas en ese ecosistema? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué tanto hay?
qué tanta distancia hay entre ellos, o bien qué edades hay, ¿no? Hay árboles viejos, hay árboles jóvenes, hay animales jovencillos, hay animales viejos, plantas, hongos. Se distribuyen de alguna forma, hay un patrón, ¿no? Están cada 5 metros, cada 10. Eso es otra forma de analizar, ¿no? La biodiversidad que hay en un lugar, composición, estructura. Y otra forma es la función que desarrollan estos seres vivos, esta biodiversidad en un lugar. Por ejemplo, hay aves, hay murciélagos, hay diversas especies que están haciendo una función de dispersora de semillas que ayudan a plantas a colonizar nuevos lugares. Hay relaciones de predador-presa, ¿no? Como vimos ahorita a este cordíceps, un hongo que también hay en México, ¿no? Y que, pues, como ven, está teniendo una relación de depredador-presa, ¿no? Con las hormigas. O bien, hay ejercicios más que ya hemos oído un poco más, como es la polinización, ¿no? Que muchos insectos, mamíferos, aves hacen esta actividad que favorece la producción de semillas, ¿no? Y de la reproducción de las plantas con flor. Bueno, todo esto está interrelacionado, como vimos, en un ecosistema, en un lugar donde hay biodiversidad. Un ecosistema, como bien se menciona, lo podemos mencionar desde el tipo de bosque que existe ahí. Por ejemplo, en México, esta es la distribución de algunos de los bosques que hay y su porcentaje en el territorio. Por ejemplo, hay 8% de bosques de pino, hay 8% de bosques de encino, bosques nublados o bosques de niebla, si su distribución ha disminuido mucho y solo tenemos un 1%. Selvas secas, todas las que están viajando hacia Acapulco, hacia el Pacífico, ahí hay identificables muchas de estas selvas que cuando llueve se ponen verde, pero cuando vamos en época de secas están amarillas, ¿no? Con estos colores y donde hay presencia de cactos, etcétera. Más o menos el territorio, un 8% del territorio está compuesto de estas selvas. Hay selvas húmedas o siempre verdes, que lamentablemente también han disminuido mucho en su extensión, pero por ejemplo los tuxtlas, la selva lacandona, ¿no? Son consideradas de este tipo de ecosistemas. Y bien, los manglares, que son, digamos que, sitios donde se mezcla el agua dulce de ríos con el agua salada del mar, y son las lagunas costeras, ¿no? Lugares donde crecen este tipo de árboles que se llaman los mangles, y que son importantísimas para la reproducción de moluscos, crustáceos, peces, ¿no? Son zonas de anidamiento y pues muy importantes. Estos son unos tipos de ecosistemas que están en México. En esta lámina, por ejemplo, estamos representando el típico ecosistema de la cuenca del Valle de México y de la Ciudad de México. Así, en términos biológicos, así pudiéramos ver, ¿no? A la ciudad, a la parte del suelo de conservación de la ciudad. Y dirían, bueno, ¿y eso? ¿Dónde están los edificios? Bueno, pues están, pero como para aquellos que recuerden, puedan recordar el desierto de los Leones, Milpa Alta, los bosques de Tlalpan, ¿no? El Ajusco, ¿no? Esta es una imagen de un Ajusco nevado, con bosques de pino, encino, oyameles, y una biodiversidad de aves, mamíferos, ¿no? De buena talla, desde venado con la blanca, coyotes, gato montés, cacomixles, tlacuaches, viejo de monte, diversas especies de zorrillos, conejos, serpientes y por supuesto hongos, ¿no? Ahí están todos estos organismos en un ecosistema muy diverso. Y a todo esto lo estudia una cosa que se conoce como ecología. La ecología es una disciplina científica que estudia las interacciones entre los organismos que hay en un lugar, estudia los ecosistemas. Eso es ecología. Por ejemplo, estudia las relaciones, ¿no? de depredación, presa que existen, y como vean, esas relaciones antes nos enseñaban que eran como una pirámide, ¿no? Que el más grande se comía el más chico,
Pero como vamos a ir viendo en esta lámina, todos los organismos están interaccionando, ¿no? Unos con otros, otros de manera favorable, otros de manera negativa, alimentándose de lo que está disponible e interaccionando, ¿no? Eso es lo que estudia la ecología. Como ven, mariposas, murciélagos, aves, mamíferos, interaccionando con entre todos. Y lo que nos dice la ecología lo podemos resumir en tres grandes principios. Uno, todas las formas de vida son interdependientes. O sea, no podemos existir sin relación con otra forma de vida. Y ya vimos muchos ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Otro principio, otro planteamiento que hace la ecología, a partir de sus investigaciones y de los años, la estabilidad de los ecosistemas guarda relación con su diversidad. Entre más biodiverso es un lugar, un ambiente, un sitio, su estabilidad crece, su capacidad para ser resiliente, para resistir a eventos naturales negativos, es mayor. Y finalmente, todos los recursos son finitos y existen límites para el crecimiento de cualquier ecosistema. No siempre va a crecer, ¿no? No siempre va a estar bien. Los árboles se van a caer, se van a morir, los hongos van a desaparecer, se van a podrir, los insectos, los animales, todos vamos a fallecer, ¿no? Y los recursos finalmente se van a agotar en algún momento y va a iniciar el ciclo de nuevo, ¿no? Y todo esto, estos principios que plantea la ecología, muy bien los podemos aplicar a nuestro huerto. Es decir, que en nuestro huerto vamos a tener cultivos, vamos a tener la relación e interacción de diferentes plantas, ¿no? Y todas ellas van a estar asociadas unas a otras, para bien o para mal. Y eso ya se ha investigado y ya sabemos que hay plantas que apoyan a otras y hay plantas que combaten a otras, como lo vimos en el video con el árbol del olmo negro, ¿no? Que evita que crezcan otros árboles a su alrededor. Eso mismo ocurre en nuestro huerto. Entonces, pues, primer cosa, tenemos que tenerlo presente, ¿no? Un ecosistema es mejor, está en mejores condiciones, es más estable, si es más biodiverso. Si nuestro huerto es muy diverso de plantas, de variedades, su estabilidad va a ser mayor. Vamos a lograr tener jitomates más grandes, vamos a tener chiles, ajos, no sé, todo lo que se estén imaginando cultivar, lo vamos a tener en mejores condiciones si propiciamos una mayor diversidad ahí en nuestro huerto. Si solo cultivamos jitomate en todo nuestra azotea y nuestro huerto, pues, ¿qué creen que pasa? ¿No? La estabilidad, las enfermedades, los patógenos, etcétera, van a encontrar un sitio más adecuado para desarrollarse y no va a prosperar nuestro jitomate. Entonces, por este segundo principio, pues nos plantea eso, ¿no? Biodiversidad más estable en nuestro huerto. Y finalmente, todos los recursos se acaban, ¿no? En nuestro huerto va a pasar lo mismo. Tenemos que considerar que eventualmente va a haber épocas del año en donde no vamos a tener agua disponible, y entonces hay que organizarnos para plantar especies que sean menos necesarias, menos requirientes de agua, o bien se desgastó o se consumieron nutrientes del sustrato. Tenemos que ayudar a que se regeneren, se repongan, y por ello nuestro ecosistema huerto plantea que también todos esos recursos son finitos, no van a estar para siempre. Y bien, vamos a ver en Facebook rápidamente si hay alguna participación más. Agradezco a Laura Torres Rojas, Rosa María Sánchez, Adriana Mendoza. Todas sus preguntas y comentarios.
Y sí, efectivamente, durante el curso, durante todas estas sesiones, vamos a ir viendo, por ejemplo, qué es recomendable plantar de forma alternada. O sea, qué puedo poner en una misma maceta que no compita y que no haga que se enferme o muera la planta que yo quiero, ¿no? Y ese tipo de preguntas las vamos a ir resolviendo a lo largo del curso. Y pues bien, habiendo y agradeciendo a todos su asistencia, pues por hoy concluye esta sesión y los invitamos el próximo jueves a las 2 de la tarde para continuar con este tema de un ecosistema huerto, ver qué tipos de agricultura hay, ¿no? que están desarrollando y alimentándonos, y a qué nos referimos con agricultura urbana sostenible, cuáles son los principios de esta agroecología, de esta agricultura sostenible, y pues cómo a través de diferentes técnicas, ecotecnias, podemos llegar a mejorar y a tener una producción sostenible de alimentos en nuestra azotea. Pues sin más, les agradezco y les invitamos a vernos el próximo jueves 2 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos. Adelante, Canek, muchas gracias. Pues un placer, muchísimas gracias por la explicación del día de hoy. Cada vez entiendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, si es complejo el que estemos pensando en un ecosistema cuando, como ahorita nos pusiste la lámina, ¿no? De cómo es que convivían las especies de aquí de la cuenca del Anáhuac, y que hoy, bueno, esas especies hoy se encuentran en espacios pues cada vez más acotados, ¿no? Ya no contamos con fauna del tamaño del, pues en este caso lo comentabas, ¿no? Del venado, del coyote, ¿no? En efecto, ¿no? De los, ahí podemos apreciar también un ocelote, ¿no? Esta variedad que comentabas de zorrillos, ¿no? Y que pues ha abierto paso para que pues especies más pequeñas pues sean las que conviven hoy con nosotros y pues se mantengan de manera permanente aislada. ¿Qué podríamos hacer? Es una pregunta, si gustas, para esta o la que sigue. Para que esa defaunación no termine por ser pues total, ¿no? Todavía conviven con nosotros muchos animales. Y si podríamos nosotros, por ejemplo, poner en el huerto algo de lo que estos animales se pudieran alimentar para que pues ellos también sigan formando parte de nuestro ecosistema, porque me parece importante que tengamos la noción de sí hacer un huerto urbano creyendo fervientemente en recuperar muchas de los elementos que se han perdido con la agricultura intensiva, pero sí también como una forma de darles pues un espacio también a estos pues seres que conviven con nosotros, ¿no? Y que pues yo ahí en su comunidad de aquí de Coyoacán, de la Villa Panamericana, pues convivimos todavía mucho con tlacuache, con cacomixle, y que pues yo sé que están en permanente conflicto con otro tipo de fauna, ¿no? Con la fauna de los hogares, la fauna casera, ¿no? Bueno, doméstica, los gatos y los perros que de manera permanente pues los ahuyentan, y pues también se tienen que enfrentar a otro tipo de fauna como pues ratas, ¿no? Aves que también generan pues conflicto con sus heces. Entonces, si habría posibilidad de que nosotros le abriéramos un espacio al huerto para que estos animales pudieran tener pues un cierto tipo de alimentación. Esa sería mi pregunta y mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Canek. Muy, muy interesante, y siempre es bueno escuchar cómo, ¿no? Cómo el regreso de la información que vamos compartiendo. Como leo en el Facebook, por ejemplo, de inmediato lo primero que pensamos con un curso de agricultura urbana es en cómo hago para que mis jitomates, para que mis plantas, ¿no? prosperen mejor, para tener jitomates colorados, ¿no? Así ricos, no me importa mucho más que eso, ¿no?
Y nuestro propósito justo en esta primeras dos semanas es detenernos, hacer pausa, ¿no? Como aprendiendo de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha enseñado mucho a que las cosas las tenemos que ver con calma y como dicen en la Buenos Aires, ¿no? Vámonos por partes, ¿no? Y hoy toca ver que pues vivimos en un ambiente así como en el que se ve en la lámina, aunque no lo creamos, aquí están todavía estos organismos, tenemos evidencia de que se encuentran en el Ajusco, de que se encuentran en Milpa Alta, en Tlalpan, en Álvaro Obregón, ¿no? Incluso en Coyoacán, ¿no? En la reserva del Pedregal, que es ciudad universitaria, y de la que muchos de ustedes que nos ven, que nos están escuchando, son vecinos, ¿no? Pues acá de Santo Domingo, de Villa Panamericana, de todas estas colonias, y que efectivamente, eventualmente, tienen un contacto con organismos, con animales, ¿no? Que viven y que visitan sus casas. Y ahí es, sí, un huerto urbano, es un espacio también para, y como lo veremos en algunas sesiones, una sesión que se llama así, el oasis, ¿no? En el desierto. Un huerto, si nosotros hacemos un huerto sostenible, urbano, va a ser un espacio donde vamos a llamar a la biodiversidad a llegar, ¿no? Así, como una isla en el desierto, ¿no? En el concreto. Y de hecho hay toda una corriente y una línea de trabajo de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad que se llama Jardines Polinizadores y de la que esperamos pronto en la alcaldía ser parte. Al menos vamos a tener un par de jardines polinizadores con SEDEMA en esta administración todavía, esperemos platicárselos en otras. Pero el enfoque justamente de estos jardines son básicamente tener jardines bonitos, floridos, ¿no? Pero para que sirvan de refugio a los colibríes, a las aves, a los insectos y a pequeños mamíferos, ¿no? Que puedan llegar a nuestra casa o a nuestra área verde, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, la jefa de gobierno estuvo acá en el Parque de la Cantera, cerca de CU, ¿no? Donde se le va ganando terreno a la planta de asfalto, ¿no? Y se va haciendo un parque hermoso. Y ahí tenemos un jardín polinizador que ya pueden visitar en este lugar y que tiene justamente ese propósito, ser un refugio y un lugar, un oasis para la fauna silvestre. Entonces, nuestro proyecto de huerto no está peleado, al contrario, va a favor de que construyamos islas de biodiversidad, ¿no? Y que podamos, dentro de todo, conviviendo, ¿no? Teniendo todas las problemáticas que hay, escasez de agua, baches, inseguridad, pero vayamos construyendo una ciudad sostenible, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta y vamos en esa ruta. Y los invitamos a que se animen al próximo martes, al próximo jueves, perdón, a continuar viendo sobre cómo es esto de un ecosistema huerto y cómo podemos contribuir a que esa biodiversidad que está todavía ahí con estos vecinos chilangos, ¿no? Que son medio diferentes a nosotros, pero hay cacomistles, ¿no? Por ejemplo, no tan diferentes. Ahí nos van a seguir acompañando y cómo podemos ayudar a que sigamos aquí todos juntos. Entonces, bueno, si no hay nada más por el momento, nos despedimos y pues agradecemos su atención y nos vemos el próximo jueves 2 de la tarde. Cuídense.